Buenas y bienvenidos a este episodio número 5. Estoy encantado de estar aquí otra vez con vosotros una vez más. En esta ocasión nos vamos a centrar en todo lo que tuvo que ver con la work en Barcelona y algunas cositas más. No te lo pierdas. Vale, como siempre empezamos con los focuses de, de la semana. En esta ocasión los focuses han sido, como no, la work en Barcelona 2018. Eh, ¿Qué os voy a decir? La work Camp ha sido increíble. Eh, el espacio era eh, genial, era la Universidad de Barcelona, que es así un poco antiguo, como si fuera Hogwarts, para que os hagáis una idea de, de, de cómo era. Luego las ponencias también estaban a la altura, la organización estuvo muy bien, la gente súper amable, he hecho nuevos amigos, he hecho nuevos contactos, por así que por esa parte todo perfecto. Eh, a destacar que eh, digamos que el viaje comenzaba el jueves y regresé el domingo, por lo tanto podríamos decir que eran cuatro días pues que estuve fuera de casa y tenía que un poco trabajar un poco con todas las tareas que tenía que hacer y estar al día. Gracias al time blocking, que siempre me escucharéis hablar del time blocking, eh, pude pues, ir moviendo un poco eh, pues, todas esas tareas y esos bloques adecuándome a, a lo que tenía que hacer. ¿no? Por ejemplo, había grabado un par de vídeos durante la semana y lo que tenía que hacer era editar esos vídeos. ¿Qué es lo que hice? Pues ya que voy a estar volando eh, una horita, horita y media lo que hacía era ponerme las tareas de editar vídeo en los vuelos. ¿Por qué? Porque para editar vídeo no necesitaba internet, por lo tanto lo podía hacer directamente desde el ordenador y volando. Entonces son estos pequeños trucos y consejos con los que puedes ir moviendo las cosas. En Barcelona lo pasamos muy bien, estuvimos allí el jueves tomando algo, el viernes también tomando algo en esa cena preparada para los no ponentes y el sábado pues será el after party y bueno, hicimos buenas migas, hicimos buenos amigos y estuvimos allí pasando un buen rato. El domingo tocó volver, y, y, y terminar la semana ahí. ¿no? Hay, hay algunos extras que han habido en esta semana, porque siempre tienes algunos focuses, pero luego también tienes extras, que por ejemplo era pues ver toda la analítica de lo que había sido SemanaW.com. Como sabéis, ese evento de WordPress, donde gracias a unos ponentes increíbles y a unos patrocinadores tuvimos un, unas 39 charlas online y gratuitas. En esta ocasión os voy a redactar un poco los números: eran 39 ponencias, más de 870 registrados. 30 horas de vídeo con una media de 45 minutos por ponencia. Las charlas y sus valoraciones eran entre 4 y 5 estrellas. Hubo un par que eran 3 estrellas y el resto eh, no había unos ni doses, así que todo muy bien. Hubieron 5 webinars en directo cada uno de los días y gustaron mucho. El tiempo total visto eh, durante la semana fueron 52 días, para que os hagáis una idea de cuánto contenido se vio. Y hubo más de 1.300 usuarios en la web de Semana Europea durante esa semana. Además de esto, también estoy empezando a hacer eh, una especie de trueque con, con una persona. Eh, la idea del trueque viene de yo tengo una necesidad, tú tienes una necesidad, ¿por qué no nos complementamos? ¿De acuerdo? En vez de tener que estar hablando de dinero y yo te voy a cobrar esto y yo te voy a cobrar lo otro, es llegar a un acuerdo y ambas partes ayudarse. En este caso me gustaría crear una marca personal, crear realmente una marca personal sobre mí. Eh, no lo tengo, el Twitter es de una forma, Instagram es de otra, el, el, la web es de otra forma. Entonces me gustaría sí crear una marca personal, no la marca personal más potente, pero sí crear un poco de, de lógica en lo que voy publicando, cómo lo voy publicando, cuándo lo publico y todo ese tipo de cosas. Una parte importante de una marca personal es la imagen, entonces creo que esta persona me puede ayudar a crear una imagen eh, que se parezca o lógica entre lo que yo soy o cómo me veo lo que quiero transmitir y, y cómo lo transmito, ¿no? porque al final estoy haciendo las imágenes destacadas del podcast, que si lo veo cualquier diseño gráfico, cualquier entendido en el tema, dirá, pero esto que es para mí, pues bueno, me sirve para salir del paso, pero igual no tiene esa coherencia que debería de tener. Quedo yo a cambio, no os preocuparéis, porque al final es un truque. ¿vale? En esta ocasión, eh, mi idea es ofrecerle toda mi experiencia a la hora de emprender, intentar ayudar a que se centre, que se consiga sus objetivos, eh, pueda ser una persona más productiva y bueno alcanzar lo que se propone. Como ya os he comentado en, en un artículo y en un vídeo anterior, por si no lo sabéis, os recomiendo que lo miréis, eh, estoy haciendo un sorteo en YouTube, ¿de acuerdo? O Un sorteo de YouTube, o digamos, es una excusa. Y la idea de este sorteo, como os comento, es quiero ofrecer un servicio de consultoría o más bien un servicio de mentoring porque quiero hacer seguimiento de esas personas y este sorteo me permitirá eh, bueno, probar con fuego real esas cosas y, y, y quitar ese miedo. Por lo tanto, os recomiendo que lo veáis y, y por qué no, apuntaros a él. Al final estoy sorteando tres, horas de, tres consultorías de una hora, lo cual pues, creo que, que os vendrá muy bien. Dicho esto, nos tenemos que centrar en la próxima semana, ya sería la semana número 6. Eh, por suerte o por desgracia, según como lo miremos, estaré en casa, estaré aquí en Conil. Por lo tanto, me podré centrar en crear contenidos, eh, tanto para el club como qué hacer con Semana WP. También estoy intentando pensar en nuevos proyectos. Por lo tanto, es un poco poner al día todas las cosas que tengo que tener en cuenta y pensar en futuras cosas. ¿no? Como siempre digo, está bien que tengáis que hacer cosas, pero siempre. Guardar un poco de tiempo, un poco de energía en pensar en futuros proyectos, en futuras cosas que queréis hacer. Muchas gracias por estar allá al otro lado y bueno, me alegro que estéis viendo este vídeo, estéis escuchando este podcast. Ya sabéis que podéis seguirme en YouTube o os podéis unir al club de emprendedores. Un saludo y nos vemos.